El Nottingham Forest y Keylor Navas se jugaban una nueva final ante uno de los equipos más complicados que es el Brentford, que cuenta con uno de los delanteros más letales de la Premier League. Pero si quieres saber cómo le fue al con este partido, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo iniciamos. Keylor Navas y el Nottingham Forest llegaron a esta jornada dependiendo de sí mismos para lograr quedarse en la Premier League. Esto luego de la victoria ante el Brighton en la jornada anterior por lo que necesitaban de esta victoria para sumar otros tres puntos que los alejara aún más de los puestos rojos. En ese sentido, en esta ocasión se jugaron la final ante el Brentford y de visita, un partido complicado ya que jugar de visitante para el Forest siempre había terminado con una derrota. En el primer tiempo de este duelo el portero costarricense no fue tan exigido, eso es una sorpresa. Por la primera parada de Navas llegó hasta el minuto 38, tras un centro al área el atacante rival sacó un disparo de cabeza que iba con dirección al Tico, que sin problema controlaba. Solo unos minutos después vendría la mejor intervención del portero Tico. Luego de otro centro hubo un descuido en defensa para que uno de los rivales sacara un disparo raso, pero Navas, con buenos reflejos, detenía el disparo, pero quedaba el rebote y sacaban otro disparo, pero logró controlar sin problema. Estas dos fueron las jugadas en donde más estuvo exigido en el arco. De ahí, el Brentford lanzó muchos centros que no lograban generar peligro en el área del forest. La alegría de los visitantes llegó al minuto 46 cuando Danilo, el jugador que fue clave para vencer al Brentford, anotó sobre el final. Fue desde un saque de banda directo al área. Gibbs White recibió el despeje desde la frontal y sacó un disparo que se desvió en un defensor, pero que le cayó a Danilo, que solo frente al arco, sacó un disparo y era el primero del encuentro. Con este resultado, el Forest lograba 3 puntos valiosos y se estaba alejando más del descenso, pero ojo, aún quedaba la segunda mitad. Ya en la segunda mitad, del encuentro estuvo similar. Navas no estaba siendo tan exigido, el Forest seguía haciendo lo suyo, buscando aumentar la ventaja para liquidar el encuentro. La jugada más dolorosa para el Forest llegó hasta el minuto 82, cuando el Brentford encontró el empate tras un tiro libre de Ivan Tony, fue el encargado de marcarlo. Cuando el jugador sacaba un disparo, la barrera del Forest se abrió y el balón le picó a Navas, quien llegó, pero desafortunadamente su despeje pegó en el palo. Y terminó entrando. Este es un error meramente de la defensa que se abrió y permitió que ese disparo llegara hasta esa zona. Aquí no hay responsabilidad de Navas, lamentablemente pues estaban consiguiendo tres puntos. De igual forma el arquero Tico tuvo otra intervención magistral, fue al minuto 88 cuando sacaron otro disparo desde la frontal del área. Y un rebote terminó cambiando el rumbo del balón. Nava se estiró lo más que pudo y logró desviarla. Y salvó una vez más su arco. Ya en el tiempo compensatorio, la defensa del Forest se descompuso. Y con 10 jugadores tras la lesión de Danilo, otro error de la defensa del Forest provocó el gol de Da Silva. Lamentable amigos, tuvieron los 3 puntos durante todo el encuentro, pero llegó el empate, pero aún tenían ese punto valioso y al final terminaron dando vuelta al marcador terrible, lo de este equipo. Con ese resultado el Forest sigue en la posición 17 y se quedan con 30 puntos a la espera de lo que suceda con el Leicester City y el Everton, que si uno de los dos logra una victoria, los regresan al descenso. Bueno amigos, ¿creen ustedes que el equipo de Navas podrá aguantar y quedarse en la Premier? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.